El día martes, el IPSA experimentó una marginal alza, pero con un alto volumen asociado, indicando que el mercado aún se encuentra alcista. El miércoles, a pesar de abrir con pérdidas, terminó subiendo un 0,11% con respecto al día anterior. Por lo visto, pareciera que el IPSA quisiera nuevamente buscar su significativa resistencia en 4.120. Durante la presente semana, observando fluctuación sobre el nivel 4.038, es probable que suba hacia el rango 4.103-4.121, aunque en este último pudiendo encontrar significativa resistencia y corregir. Posteriormente, rompiendo y estabilizado sobre 4.121, podría extender su alza hacia la resistencia encontrada en 4.193 y 4.211, aunque en este último pudiendo encontrar significativa resistencia y corregir. Por el contrario, observando fluctuación bajo 4.038, podría extender su corrección hacia el nivel 3.982-3.974, aunque en este último encontrando un significativo soporte y pudiendo recuperar con facilidad. Finalmente, confirmar una pérdida de su actual tendencia alcista, rompiendo y consolidado bajo 3.964 hacia el nivel 3.922-3.894, aunque en este último pudiendo encontrar soporte y recuperar para fluctuar lineal. En un horizonte intradía, observando fluctuación sobre 4.070, podría recuperar buscando 4.082 y sobre este extender hacia el rango 4.114-4.121, aunque en este último pudiendo encontrar significativa resistencia y corregir. Por el contrario, observando fluctuación bajo 4.070, podría retroceder buscando 4.050-4.047, aunque en este último pudiendo encontrar soporte y recuperar. Finalmente, esperar una mayor corrección bajo 4.047 hacia 4.038, aunque en este último encontrando un significativo soporte y manteniendo su tendencia de corto plazo alcista. Los mejores timings de compra son recuperando desde el nivel 4.037-4.034, recuperando desde 4.010 y rompiendo sobre el rango 4.113-4.121. Y finalmente buscar oportunidades rompiendo 4.070 y 4.082.